My name is Alejandro with Community Language Cooperative. I will be the Spanish interpreter for today, so give me a second as I interpret for myself right now. Hola a todos, mi nombre es Alejandro, acá del lado virtual en Zoom. Estoy aquí con la Cooperativa Comunitaria de Lenguaje. Soy el intérprete de español el día de hoy. Entonces, si están aquí por Zoom, a mano derecha deberían de ver un icono de globo para poder seleccionar el español. Ya cuando hayan seleccionado el español, pueden poner el audio original en mudo para de esa manera solamente escuchar el idioma que ustedes prefieran. Today we're going to have language justice in the space as much as possible, and a part of that is interpretation. And we have, so on the right-hand side, if you want to listen in Spanish, on the right-hand side, you should see a globe icon that you can click on and then mute original audio. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o tiene problemas, por favor, mándenme un mensaje para poder asistirlos. If anybody has any questions or any issues, please send me a message so I can try to assist you as best as possible. Again, my name is Alejandro with Community Language Cooperative. Thank you very much. De nuevo, mi nombre es Alejandro con la Cooperativa Comunitaria de Lenguaje. Muchas gracias. Back to you. Mi nombre es Blanca Leos y soy la directora regional de PFLAG. Bienvenidos a la tercera serie de Immigration is an LGBT Issue, Love Across Borders. Hoy es el próximo y el próximo martes continuaremos a oír historias de la comunidad LGBTQ, sus familiares e invitados. Juntos vamos a aprender las maneras de cómo apoyar a las personas que buscan asilo y su trayectoria personal. Esta serie de 4 semanas resalta la crítica necesidad de los familiares de inmigrantes LGBTQ que se hace a cabo por Mariposa Althea Center en alianza con New York-based Immigration Equality y Colorado Chapter of American Friends Service Committee. Las otras organizaciones asociadas incluyen PFLAG, The Center on Colfax, HEAL Denver, Colorado Immigration Coalition, Rocky Mountain Immigration Advocacy Network, Padres y Jóvenes Unidos, One Colorado, Casa de Paz, and Abolish ICE Denver. Muchas gracias a Raíces Brewing Company por tenernos a cabo en este evento y en esta hermosa localidad. A Optim Films por sus servicios audiovisuales. También a Alternity por donar camisetas The Freedom of Migration for All Creation y a Black Actors Guild por el entretenimiento de cada semana. Ahora continuamos la serie oyendo historias de familiares de personas LGBTQ que emigraron a los Estados Unidos. Esta noche es el tema de esperanza. Tener esperanza es un sentimiento de expectativa y desear un resultado positivo. En otras palabras, esperanza no nada más hace una situación intolerable, soportable, pero mejora nuestras vidas porque imaginamos un futuro mejor y nos motiva para hacerlo realidad. Nosotros oiremos de nuestros invitados cómo tienen la resistencia para venir a este país y dejar a sus familias y sus seres queridos. Nos dirán qué les da esperanza, sus temores y cómo tuvieron fuerza aunque enfrentaron retos. Me da un gran placer introducirles a Reinaldo Mireles, director de servicios para mayores en The Center on Colfax. Reinaldo se graduó de Metro State University de Denver con bachillerato de ciencia en trabajo social en el 2013. Él es responsable por programa social de SAGE on the Rockies, talleres educativos y actividades de mayores. Reinaldo es cariñoso y compasivo. Cree en conexiones significativas y en tener conversaciones con personas de todos niveles sociales. Lo acompañan Guidel Morales de Guatemala, quien llegó a los Estados Unidos en junio 2019, y Kendra Escobar del Salvador, que llegó cuando las marchas estaban a cabo en marzo, durante lo más fuerte de la pandemia.
Y ahora vamos a oír de Renaldo. Gracias, Blanca. Hola, buenas noches a todos los que están presentes. Los que están presentes aquí en Raíces Brewery y también los que están viéndonos por Zoom. Gracias a ustedes por estar aquí en esta noche. Yo nací en Texas, yo soy latinoamericano y pues vamos a hablar un poquito o vamos a conocer un poquito la vida de Gudiel y Kendra. Pues entonces vamos a empezar con las preguntas para que puedan conocer un poquito su historia. Les quiero preguntar un poquito acerca de su vida. Háblanos un poco de tu vida pasado y presente, y esto lo empezamos con Kendra. Ok, mi vida pasada es como, pues, soy, nomás tengo una hermana, pues, no tengo así como muy allegada a mi mamá y cosas así. Entonces, como que solo es mi hermana y, pues, ese es como un poco de mi vida pasada. Y pues como me veo en algo del presente, pues me veo muy diferente a todas mis situaciones que yo he vivido en mi vida pasada. Entonces quiero cambiar ciertos aspectos de mi vida que no me gustan o que me obligaron a ciertas circunstancias. Entonces eso quiero hacer en mi vida presente. Muy bien, gracias Kendra. Y Gudiel, háblanos de ti. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gudiel, soy de Guatemala. Antes que nada, quiero agradecer a todos, bienvenidos. Y gracias por invitarme a este gran proyecto para mí. Gracias por querer escuchar algo de mi vida. Les quiero contar algo de... va a ser un pequeño resumen porque si les cuento toda mi vida, creo que probablemente no termine hoy, ni mañana, ni pasado. Como les dijera, la vida de ser humano es como la vida de un tren, está reflejado en mi vida. Cuando uno nace, se sube uno al tren de la vida. Lo primero que uno encuentra es nuestros padres. Al camino encuentra uno de nuestros hermanos, tíos, probablemente que está el amor de nuestra vida. Lastimosamente en mi vida, yo y mi familia vamos por un vagón separados y no me aceptaron tal y como soy. Y desde muy pequeño yo vengo luchando solito y tratar de salir adelante. He creído en mí mismo y hasta ahora voy saliendo adelante y espero llegar y algún día hasta donde yo quiera llegar. Gracias. Sí. Gudiel, háblanos un poquito más. Usted apenas dijo de que no era muy aceptable en su familia. Déjanos saber un poquito más. Ok, mi familia es no me aceptó. ¿Cómo decirle que probablemente no me quiso tal y como soy? Tal vez porque ellos dicen que somos raritos o algo así. Tal vez porque ellos tienen miedo del que dirá de la gente. En mi país, lastimosamente, es un país, es un país hermoso para mí. Siempre lo voy a creer hermoso porque por sus tradiciones y costumbres, pero hay veces que la mentalidad de las personas es diferente y aunque uno quisiera cambiar el mundo, es muy difícil. Lastimosamente, uno nace siendo diferente a los demás. No es que sea una persona especial, simplemente que tal vez porque tenemos gustos especiales. En mi país uno no quiere que nos traten diferente a los demás, simplemente que necesitamos respeto, como todo tipo de personas, pues necesitamos respeto y Sí. Y me imagino que para ti la experiencia también era igual o diferente. ¿Cómo nos puede decir de su experiencia? Porque yo sé, para muchos cuando salen del closet, pues puede ser... y no positiva, o para muchos puede ser pues complicado, ¿verdad? Déjanos saber de su vida. Ok, pues yo empecé mi transición en el 2013 y pues la mayoría de mi familia no aceptó el que yo quería hacer o a ellos les afectaba como que las personas dijeran que yo era
lo que era, pero al final de cuentas siento de que no puedo vivir siempre pegada a mi familia o a lo que dicen mis amigos. Pues si algo le gusta de mi vida, pues es bien, pero si algo no le gusta, pues creo que a mí a estas alturas de mi vida no me molesta, yo me siento capaz de hacer muchas cosas. Entonces, cuando una persona llega a un límite que es muy independiente en ciertas áreas, entonces como que no depende ni de la familia, ni de sus disque amigos. Entonces como que en mi caso fue más denigrante porque casi la mayoría de mi familia no me aceptó, pero al final de cuentas siento que es mi vida, pues, y es mi vida y la vivo como yo quiera y como yo me siento bien y como yo me siento feliz, y yo soy feliz así. Y es algo que nadie puede decir, pues voy a tratar de cambiar porque me gusta. Sí, sí, exacto. Pues los dos siendo de Centroamérica, se ha sabido que ha tenido una historia de mucha discriminación y mucha violencia, ¿verdad? Especialmente contra la comunidad LGBTQ. ¿Cómo les afectó teniendo esa realidad viviendo allá? Pues en el caso de mí, por ser trans, las personas trans somos como más denigradas, más acosadas en la parte por los hombres, en la parte sexual y todo eso. Entonces, como que uno vive en zozobra del que dirán que pues una trans en nuestro país no tiene como prácticamente ningún derecho de trabajar, de expresarse, de ser como es, porque al final de cuentas siempre es denigrada, pues a veces suceden homicidios de la población trans y nadie hace nada por nosotras porque prácticamente para ellos no existimos en nuestro país. ¿Para ti? Ok, yo les quiero hablar acerca de cómo salí del closet. No tiene mucho tiempo que salí del closet, tendrá como unos años atrás. Para muchas personas yo creo que sí es muchas maneras diferentes de cómo salen del closet. Hay muchos detalles en cómo uno, si quiere salirse del closet, a veces depende de la familia, depende de los amigos o depende de qué dirán la gente. Y para mí, cuando yo salí del closet, hace un tiempo atrás, estaba viendo una película cuando, no me acuerdo el actor que dijo, le dijo a una muchacha y le dijo, todos tenemos un defecto, aunque lo quisiéramos arreglar, no podemos arreglar ese defecto. Y hay dos cosas cómo enfrentarlo. Uno es escondernos, el otro es sentirnos orgullosos de lo que somos. Y yo siento que cuando escuché esa frase, como que mi mente empezó a cambiar y pensar diferente y sentí que dije, yo voy a ser lo que soy, sin miedo a nadie, sin miedo qué dirán las personas. Y desde ese momento sentí que mi vida cambió y empecé a hacer lo que yo quería hacer. Eso fue cómo yo salí del closet. Y respecto a su pregunta de usted, tanto como Centroamérica y Sudamérica, tanto como México, Sudamérica, Centroamérica y algunos otros países del mundo aún existe la discriminación a LGBT. Tanto como el LGBT hay racismo, el bullying, el femicidio. Existen muchos problemas a nivel mundial. Aunque uno quisiera cambiar el mundo, es muy, muy diferente. Lastimosamente, mi país, Centro y Sudamérica, son países que aún tienen una mentalidad muy cerrada. Yo quisiera tal vez algún día que esa mentalidad de las personas cambiaran y nos dejaran ser lo que somos. Lastimosamente nos juzgan por lo que somos o por lo que... que es algo orgulloso de que uno no tiene que esconderse del closet, ¿verdad?
Y es un proceso, como les estaba mencionando antes de que viniéramos aquí, es un proceso para muchas personas de salir del closet. No es solamente un evento, sino es para vida, ¿verdad? Que estamos saliendo del closet. Y por razones que sabemos que en nuestra comunidad, especialmente, pues hay todavía ese prejuicio, ¿verdad? ¿Quién somos? Y pues estamos aquí como una familia. Y gracias a ustedes que estamos unidos aquí. Ahora quiero preguntarles un poquito sobre sus vidas actuales. Los dos me han contado que estaban detenidos en el centro de migración aquí en Denver. Les quiero decir que pues la experiencia no siempre es positiva y muchas veces hay horribles cosas que pasan allí. De eso nomás quiero compartir, si me puede compartir lo que les pasaba allí en el centro. Háblanos un poco de su experiencia estando allí en el centro de migración. Ok, pues mi experiencia en el centro de migración no fue así como muy agradable, porque en el hecho de que pues ellos, la mayoría de personas, pensaban que yo era mujer biológica, pues empezaron como a tratarme pésimo en muchos sentidos y en muchos aspectos. Sufrí acoso en diferentes formas, entonces no siento de que es una manera pues tan desagradable que los tratan, y es una manera tan inhumana que uno tiene que soportar para poder estar acá. Es como algo admirable que a veces la mayoría de personas podemos soportar, porque es algo que no se puede, o sea, ¿cómo se dice? No se puede explicar por qué ellos lo tratan a uno como que uno fuera pues más que basura, cosas así. Entonces es feo, pero pienso de que tal vez un día puedan moderar eso o no sé, pero es demasiado traumante para muchas personas. Así es. ¿Y para ti, Gudiel? Bueno, como en este planeta todos tenemos un mundo diferente y cada quien vive diferente, y todos, como tanto como Kendra y yo, tuvimos experiencias diferentes. Mi experiencia fue que lo único que pasa en el centro de detención, que pensé en mi vida que probablemente nunca iba a pasar estando encerrado. Nunca pensé estar encerrado, y es como le dijera yo. Bueno, es una experiencia diferente. Ahí uno encuentra cosas, personas de todo el mundo. Hay personas de todos los países. Y nos cuentan sus historias, cómo ellos cruzaron tantos países para llegar al país de acá. Lo que a mí más me afectó es estando encerrado, porque nunca en mi vida había estado encerrado, y para mí fue algo como traumático. Pasaba con depresión siempre, sin mirar el sol, todo encerrado. Como dice Kendra, sí, hay veces que nos tratan mal los oficiales, hay veces que tienen, llegan de mal humor, o cada quien tiene su punto diferente de cómo tratar a las personas. Hay unos pues que son medios discriminatorios y ahí no son muy buena onda, cada quien tiene su punto de vista. Y pues me sentía como estresado. Ahí empecé a reflexionar que estando encerrado, yo en donde estaba encerrado, uno tenía sus baños separados, sus cosas donde comer separado, todo separado. Y ahí me puse a pensar, discúlpeme que me voy a hablar un poquito más acerca de los animales, lo siento, pero yo quisiera ser un protector de animales y no me gusta ver un animal encerrado. Y ahí sentí lo que se siente. Si un animalito está encerrado en su jaula, ahí mismo come, ahí me hace sus quehaceres. Y dije yo, oh my God, por eso no quisiera que algún día alguien más pasara por eso, pero es muy difícil. Lastimosamente hay unos países que muchas personas migran a este país, y tenemos a algunos pasan por ese proceso y lo tenemos que pasar. Sí.
Uno de ustedes pasaron un momento lo que se llamaba la hielera. ¿Sí? Yes. ¿Sí? Yeah. Déjanos saber un poquito más de lo que se trata esa hielera. La hielera es un lugar encerrado donde no hay camas, donde no hay solo nos tapamos con aluminio. Pues cuando me encerraron, yo lloré en ese momento. Nunca en mi vida pensé yo haber pasado por eso. Estuve como 3 semanas, porque es algo feo. Le dicen hielera porque los ventiladores están muy fuertes y lo único que nos dan para tapar es son aluminios. Y eso es feísimo. Y aparte, no podemos, solo hay un baño o dos y todo, todo, todo descubierto. Y es una experiencia, yo creo que esa fue mi peor experiencia que he tenido en toda mi vida. En convivir con muchas personas, dormíamos uno con otro así al ladito, ¿no? Y había hasta muros, dormíamos abajo del muro y arriba del muro porque nos metía muchas personas. Ya cuando pasaba el castigo, pues ya nos separaban pues diferentes detenciones que hay aquí en Estados Unidos. ¿Tú, Kendra, pasaste un poquito de tiempo en la hielera también? Pues yo pasé casi como 2 a 3 días. Pero no era como lo que dice él, era como hay partes, como una parte de lo que dice él, pero hay también otra parte donde solo es como un cuadro para dormir y es un medio cuarto, ni es cuarto, solo queda una persona, es prácticamente algo inhumano. Que pues quizás al principio quizás me arrepentí una y mil veces porque nunca me había sentido tan encerrada como pasar 3 días encerrada como que fuera animal. Entonces sí me arrepentí, la verdad, pues venir de mi país para acá, sí. Hubo ese proceso que yo dije pues que no quería seguir, pero no podía regresar. Porque es un proceso muy largo. ¿Y cuándo llegaron al país? ¿Cuándo llegaron de sus países aquí a los Estados Unidos? Yo salí de mi país en junio. Allá salí en mayo, aquí a los Estados Unidos, cuando yo me entregué a migración, creo que fue en junio. No. El año pasado. Ya, el año pasado, y me dejaron libre en noviembre. Okay. ¿Y tú, Kendra? Yo salí de mi país el 13 de enero de este año. ¿Apenas llegaste entonces? Sí. ¿En marzo? No, me entregué en marzo, el 10 de marzo a migración de Estados Unidos. Sí, sí. Ay, pues ¿cómo salieron del centro de migración y cuál fue su reacción estando fuera del centro? Pues para salir en el centro de migración, pues hay un proceso debido que se debe seguir. Entonces, pues habían opciones como personas, pues como Megan y sus amigos que no me ayudaron en ese proceso para yo poder salir de ahí. Es como pues una organización que ellos tienen y pues qué bien que puedan contribuir hacia las otras personas, porque cuando yo salí, o sea, yo no podía ni creer que yo estaba afuera y que yo estaba libre, y el primer día, 2 días, o sea, yo no pude ni dormir porque o sea, afuera, o sea, ¿cómo fue? O sea, es algo increíble que yo dije, no entiendo, pero estoy afuera. Y yo no podía ni creerlo. Sí. Pero pues le doy gracias a ellos y a las personas que ayudan a la comunidad. Y es un gran esfuerzo que hacen y pues cada uno de nosotras se los agradece. Así es. ¿Y para ti la experiencia? Bueno, es una pregunta muy buena. Yo les voy a contar mi experiencia. Cuando yo salí de mi país, según yo tenía la ayuda de mis familiares que están aquí en Estados Unidos, pero cuando yo entré, ya no me ayudaron. Ellos tendrán sus razones por qué no.
Fue una experiencia muy, puede decir, buena y mala a la vez. Pero siempre lo que he hecho, siempre lo he hecho con positivismo. Siempre he sido positivo en todo lo que he hecho. Yo fui al proceso que dice Kendra, se lleva un proceso adentro. Yo fui a 3 cortes solito. Y me presentaba las cortes y todo eso, y siempre con mi positivismo, siempre. Ya tenía fecha de mi última corte, ahí me iban a decidir si yo iba a quedarme en los Estados Unidos o me iban a deportar. Y estaba siempre, pasaba siempre durmiendo en mi cama, cuando en una tarde me llamaron, cama 20, yo tenía, donde dormía yo era una cama 20, me mencionaron y me dijeron, tiene visita, y yo me quedé así como en shock. Wow, dije, tengo visita. No tenía nadie. Ok, y llegué, cuando me llevaron a donde que me estaba visitando y me dijeron, hola, buenas tardes, me dijo, hola, le dije yo, y me quedé sorprendido, no sabía quién era. Y cuando después me dijo, soy un abogado de pro bono y voy a llevar su caso. Oh my God, yo me sentí feliz, feliz de la vida. Sí, antes de eso, sin abogado, yo me sentía positivo. Todo lo que yo hacía, y cuando yo me dijeron, tiene abogado, wow, dije yo. Como que quería llorar a la vez, no sé, pero me sentía de felicidad. Porque me dieron un abogado. Y gracias a ese abogado, el bufete de abogados de pro bonos que me otorgó uno, le agradezco de corazón a mi abogado Timothy Brenner, creo que es de los, no me acuerdo muy bien, creo que es de Los Ángeles o es de Houston, Texas, pero sí es de allá. Bueno, cuando me fue mi corte y dijo la jueza al abogado, sí, pero tiene dónde llegar porque yo no quería irme con mi familia, y el abogado dijo, sí, ya ve con Casa de Paz. Ok, yo aún no sabía que era Casa de Paz. Para mí no sabía que era Casa de Paz. Cuando ya salimos del centro de detención, ese mismo día que gané el asilo, pues salimos en una tarde como a las 6 o 6:30, creo que cuando estuvimos esperando a los voluntarios de Casa de Paz. Y nos llegaron a traer, y no sé si alguien conoce de Casa de Paz o sea voluntario de Casa de Paz, pero el que sea o el que pertenece, un voluntario de Casa de Paz, muchísimas gracias por pertenecer a esa organización, son muy buenas y les agradezco de todo corazón, porque cuando yo llegué con ellos, nos trataron maravilloso. Es como cuando yo dentro de detención estuve como casi 6 meses sin probar la comida de afuera, sin probar fruta, sin probar nada. Y cuando yo llegué a esa casa, es cuando uno ve, no sé si han visto unas películas donde las mesas están llenas de fruta y comida. Oh my God, para mí fue, yo quería agarrar de todo a la vez, pero sentí que si yo como mucho, pues me va a hacer mal. Tenía que tantearme todo lo que quería comer. Oh my God, y fue Casa de Paz. Estuve como 2 semanas, 12 días, creo. Y ya me sentía yo como casi dueño de la casa, porque estaba ahí. Ya recibía a los demás que llegaban siempre todos los días, y llegaban todas las personas cuando Casa de Paz me mandó a la organización ICC, Centro de Comunidad de África, otra organización. Les agradezco muchísimo de corazón. Gracias por apoyarme en todo momento, incondicional, los agradezco. Es como una cadenita que creo que yo soy creyente en Dios y agradezco a Dios por toda su bendición que me ha dado. Desde el centro de detención, ¿cómo es que una cadenita? El abogado que tuve me llevó a Casa de Paz. Casa de Paz me llevó a Centro de África, a ICC, y ICC me llevó a al centro de Colfax, con Reinaldo, que es una muy buena persona, y agradezco. Gracias y agradezco a Dios por todas las personas que he encontrado en esta vida, en este camino, y espero que algún día encontrar más personas. Gracias, Gudiel. Y sí, este muchacho sí puede comer, y gracias que tenemos mucha comida en nuestra casa, porque sí come. Entonces, reservan una pizza para Gudiel ya después de la junta, sí, para él solito.
Y saben que, pues sí, y yo sé que es muy difícil cuando ya salen, ya entonces, ¿con quién pueden contar, verdad? Para ti, teniendo Megan y otras personas, nos conocimos nosotros, ¿verdad? Es muy difícil de saber y con quién tener la confianza. Y pues me imagino que hay otros problemas o dificultades que tienen. ¿Me pueden hablar un poquito más de sus problemas o dificultades que tal vez tienen ahorita que están fuera y viviendo en la sociedad? Pues en mi caso es como que cuando estaba en mi país, que estaba como que mi familia, que sí, que te vamos a apoyar y todo, pero ya cuando estoy acá, y es como, no existo y pues no pasa nada. A ellos les da lo mismo. Entonces, pues siento de que es un problema, pero al final de cuentas siento de que no voy a necesitar de ellos. Soy muy inteligente y puedo hacer muchas cosas yo sola. Y pues no sería como un problema o una barrera, algo, no que si yo pienso y puedo lograr algo y yo me lo propongo que lo puedo hacer, pues lo puedo hacer y no pasa nada. ¿Para ti, Gudiel? Como le dijera, pues un poquito, si tienes dificultades ahora que estás viviendo en la sociedad. Pues no tengo ningún problema, en contrario me siento contento y feliz de tener muchas personas que me han apoyado en este momento. El único problema que creo que nos ha afectado casi a todas las personas y a nivel mundial es la pandemia, pero es algo que no se puede evitar y tenemos que pasar por eso. Pues no tengo ningún problema, ya solo agradecido con. He pasado por un problemita, pero siempre he tenido al Centro de África. Gracias de corazón, que siempre me ha apoyado en todo momento. Así es. Thank you, African Community Center. Gracias a ustedes. ¿Y el inglés? ¿Cómo les va el inglés? No hablamos de eso. Sorry. Ok. Otra pregunta. Sí, eso es lo más difícil, me imagino, ¿verdad? Es más difícil y los dos han estado en el usando el bus, gracias a RTD por tener un sistema muy bien, pero sí, unos tenemos que ir en el bus y pues también los diferentes transportes. Ahora viene una pregunta, no solamente para ustedes, pero tal vez para nosotros. Nosotros estamos aquí, estamos online. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles a ustedes y a otras personas que tal vez están, aún continúan detenidos? Voy con usted primero, Gudiel. Pues para ayudarte o también para otras personas que todavía están detenidos. Entonces, empezamos de ti. ¿Qué necesitas de nosotros para ayudarte, para apoyarte? Una pregunta, bueno, como decirle que para ayudarme, creo que por ahorita, gracias a Dios, estoy bien, todo bien de salud, pero aparte de eso, yo quisiera agarrar el tema de que probablemente ahorita estemos acá platicando, contándoles una historia de nosotros y tal vez algunas personas detenidas sin tal vez viendo las mismas caras todos los días, no sé. Aparte de eso, en ayudarme a mí sería como probablemente estas organizaciones que hoy se juntaron e hicieron posible todo esto hoy, tal vez en el futuro algún día podamos hacer algo para las personas, tal vez no tanto para Estados Unidos, sino en las otras personas de otros países, porque hay países donde la discriminación es muy, muy, muy feo, tanto como la discriminación, el racismo, la homofobia, el femicidio, algo que tal vez alguna podemos hacer algo, tal vez no con ayudarlos con dinero o algo así, tal vez como unas orientaciones, qué es lo que debemos de ser para tratar todos por iguales. Muy bien. Sí, buen punto. ¿Kendra? Ok, pues yo en mi punto de vista no siento pues que en algo que yo quisiera ayuda.
pero puedo exponer el tema de lo que usted dice sobre las personas que están en la área de inmigración. Y la mayoría son personas trans y personas que no tienen familia ni nada de eso. Yo pienso de que sería bien, hay personas que tienen años detenidas ahí, porque yo conocí personas que tienen 2, 3 años ahí. Entonces sería como alguna carta, alguna motivación para que ellas se sientan acompañadas en su proceso o se sientan que alguien les importa, porque ahí hay muchas personas que no tienen familia, entonces ellas sienten que no les importan a nadie, entonces sería como una manera de motivarlas y decir, pues a nosotros nos importas, nosotras podemos luchar por ti, nosotras, tú no puedes hablar ahí porque estás adentro, pero nosotras podemos hablar por ti. O sea, es algo muy importante, siento yo, en mi punto de vista. Gracias. Mm-hmm. Sí, exactamente. Nuestro tema de esta noche era esperanza. Y ustedes nos han traído mucha esperanza. Y para los demás que están aún detenidos o también están en escondidas, ¿verdad? Porque no saben a quién preguntar, qué agencias para tener confianza, ¿verdad? Hoy van a platicar un poquito más de las agencias que están patrocinando hoy, esta noche. ¿Qué expectativas tienen ustedes ahora mismo para su futuro? Pues mis expectativas, pues me gustaría estudiar pues en el área de psicología, porque me encanta hablar, me encanta conversar con las personas, entonces siento de que me gustaría eso y cambiar casi toda la parte de mi cuerpo y ser totalmente como yo quiero y pues sin ningún remordimiento o sin ningún pesar de que yo diga, pues me afecta, me molesta, pues es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Exactamente. ¿Para ti? Mi expectativa es para hacer, bueno, actualmente estoy estudiando y estoy trabajando a la vez. Quisiera hacer en el futuro, pues probablemente quisiera ayudar a pertenecer a muchas, por ejemplo, ayudar a los animales, ayudar al planeta que se está destruyendo, ayudar a los ancianos, yo quisiera hacer eso, ayudar a muchas personas, pero yo sé que me va a costar, pero algún día todo lo que yo me voy a proponer hacer y primeramente Dios, yo lo voy a hacer. Por ejemplo, tal vez ahorita no lo pueda hacer, no puedo enfocarme mucho en el estudio porque estoy trabajando. Si yo me desenfoco del trabajo, pues probablemente no tenga de qué comer o algo así, ¿verdad? Pero no es así. Si yo me enfoco más en el estudio, en el trabajo, tal vez me dejo de aprender lo que estoy estudiando. Pues estoy aprendiendo inglés y ya tal vez hacer en el futuro algo mejor. Muy bien, muy bien, muy bien los dos. Oye, una pregunta más. Yo sé, para mí, ya estoy cansado de esta pandemia. Ojalá que haya un tratamiento, una cura o algo. Pero es nuestra verdad, es lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Y a veces sí hacemos cosas que nos gustan. Pero digamos que ya después de la pandemia, ¿qué es lo primero que quisieran de hacer? Ya después de todo esto. Siento de que lo primero que me gustaría hacer, pues, no sé, después que termine quizás mi proceso, porque todavía estoy en mi proceso, pues viajar, tomarme unos días en la playa, tomar el sol, olvidarme del mundo, quizás de mi teléfono, de las personas, y hacer como que no existe nadie más que yo. Entonces es algo que me gustaría porque pues tengo casi más de 7, 8 meses de estar en lo de mi caso y todo. Entonces es como algo estresante y siento que como que necesito relajarme en un punto de mi vida. Sí, así es. ¿Para ti, Gudiel? Pues yo creo que estoy haciendo todo lo que quiero. Yo
no hago muchas cosas. Lo que más hago es ver películas. Me encierro a ver películas y creo que con eso estoy feliz. Y pues trabajo todo eso de la pandemia. Probablemente me bajaron las horas, pero aún sigo trabajando. Pero saliendo del trabajo, probablemente veo una película, dos, y al fin de semana, a veces veo bastantes películas. Pues hago lo que... Así es. Para mí, después de todo esto, a darles un abrazo, unos besos a todos ustedes que nos han juntado aquí esta noche y a los que están viendo por el Zoom. Gracias a todos. Ahora lo paso con... los invitados que van a tocar una música o algo así. Hay anuncios, tal vez, de las agencias. Lo voy a pasar ahora con Blanca. Okay, gracias. Me encantó todas sus historias y todo lo que dijeron. Y ahora queremos darles poquito de entretenimiento. Así es que yo les voy a decir de una persona que está aquí, se llama Eric Francis y es un poeta de Denver. Su pronombre es ellos y es parte de Canto de Mundo, que ha tenido muchos poetas publicados. Con mucho gusto les presento a Eric Francis. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eric Francis. Soy un poeta de Denver, Colorado. Tengo tres poemas en inglés sobre temas de gratitud, el cuerpo político, o cuerpo humano y esperanza. With that, hi, I'm Eric. I have some poems today that I'm going to be sharing in English. I'm going to just keep my mask on. And they're about a couple of different themes, the human body and the political body together. This first one is called Remembering. My memory doesn't hold her image, but I know my first is her. Open-armed at the foot of those brown-carpeted stairs. My memory doesn't hold her image, but I know my first is her, open-armed at the foot of those brown-carpeted stairs. My mind's film keeps jumbling scenes. Everyone said I kept refusing kisses and generosity. I say I've been to New York City once. They say I toddled in Spanish Harlem, Celia Cruz, and rice and peas spoon-fed. My memory, doesn't it taste familiar, these foods? My body takes sips of imagination inside neurons, flowering with tongue flick, gleaning the scent of mothballs, woolen socks in the armoire. It's hard to separate the wind who closes the door from my always visiting uncle, Aunt Lola, the monarch butterfly from the windowsill, landing atop another giant shoulder. Sip Blue Electric and see him float away on vacation, homebound. I've been to Puerto Rico for a few minutes. Grandma kept the drugstore hair curler. My memory doesn't hold her image, but I feel that energy ripple inside. I taste the pinto beans, the ones destoned by hand and handled with ham hock. I taste the bitterness of grief, incomplete, of longing for more time, more memory, more than just a passing whiff. My body, a maple puzzle box. These frustrating slabs. Why, body, did you make me a man who senses? Thank you. Gracias. I have a few more poems. I can find where I left my spot. This one is also about the body.
It begins with a quote from Octavia Butler. All that you touch, you change. All that you change, changes you. The only lasting truth is change. This poem is called Alter. Sometimes I accept the challenge. I kneel before what alters. I recharge my change. I offer all of my loose change, my changing ethics, my shed skin, my tool shed, my shuddering moments of vulnerability. I apologize at my altar before I alter myself and apologize to whomever needs my sorry, my body, sacred, living altar offered at my altar. I sacrifice my sores and outpour from my pores. The change soars from me like energy in flux. My altar alters the course of my life like earth spins spun and sun dusks and dawns. My dawning, my dusking, my dusting, my yawning. I am placed at my altar. I never know when to stop praying. I shave my hair and prune the leaves. I change my mind and place it at the altar. I alter my altar. I can do anything if I am willing to alter, if I am willing to falter. I let my hair grow. I let my flowers flower. I water, I water, I water. Thank you. And then I have just one more poem for you all. This is called Growing and Positioning Systems. What is in finite, wonderful body but a map to a home that itches and improvises? Our head, our hair are each keys and paths to ourselves, layered membrane, digits 5 and 5 tend body expanses, teeming in memory and texture. Read tomography in touch and GPS trust gut bubbles as butterfly and cardinal, each sense a direction, each scent a message, desperate to caress trajectory into flesh like lotion. Hair braided bosque and shea into compass rose, crowned in code and cartography, wrapped in emerald satin, ruby stitched skin blanketed in pimpled topography and thimbleless thumbs, armed and equipped barber razor, buzzing a nocturnal legend, a grid to scalp, shadow fade legendary. The dry dandruff falls as breadcrumb trails, as roots to bear fruit, as is lymph node, as erogenous zones, as kneecaps and fingertips along dermal margins and purple bruises, desperate to impress each and every location, the bounce and the grease, the crusting decay of busting bud and zit, even the cysts are benign reminders of our cycles sublime. What are sweat and tears but salt circles, but spots marked X, but drops of pin, but clepsydra water clocks, and all of us but vessels who keep losing our ways only to find fresh and intimate questions. Thank you very much. So that is it for me. Thank you so much for this opportunity, and I just want to welcome up Danny and David for a music number. Ashley is going to be me again, just a few minutes. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Me voy a quitar un poco para que me puedan escuchar un poquito más. Lo voy a decir en inglés, perdón, porque quiero darle gracias a Raíces Brewing por tenernos aquí esta noche. Gracias, José y su staff. Un aplauso. Bueno, yo sé que muchas palabras de esta noche los inspiró esta noche. So I know you've been inspired by what was said tonight. There is much to learn. And even as we keep learning, I want folks to know that there's also so much to do.
In order for this struggle for justice for our LGBTQ immigrant siblings to be successful, we need all of you. We need volunteers, financial support. We need a dedicated community of supporters working with our extended family of choice and demanding justice. What we want from you is for you to kind of listen to some of the agencies that we're going to be broadcasting, I believe, up here. And of course, if not, I'm just going to mention some of these that we're going to highlight. The Center on Colfax, Casa de Paz, Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network, and I believe Danny will talk about Heal Denver. Of course, I want to start off with the organization that I'm with, the Center on Colfax, El Centro allí en Colfax. Yo, como les dije al principio, yo trabajo como director. I'm the director of elder services there at the center. And I'm one of the Spanish speakers there. Yo soy la persona que habla español. Por eso conocí a Kendra y Gudiel. I love that I have my extended family that I can reach out to. And there's ways that you can get involved. You know, one of them may be that we start up a Spanish-speaking group for those that are newly arrived and just feel like they're alone. And many that are here that are just saying, how can I get involved? Let's start that up. I have plenty of business cards. You can take my business card. We can get that started. That's an action, okay? I don't play around. I want you to be a part of it. Yo no estoy aquí nomás diciendo palabras de aquí, sino es de hacer algo para que puedan estar juntos conmigo. Quiero agradecer a Casa de Paz. I want to thank Casa de Paz. Casa de Paz is one of the places that Gudiel was talking about, donde le dieron la bienvenida. They said, you're welcome here, right? It doesn't matter who his gender identity, sexual orientation, they said, you are welcome here. And they need volunteers. Of course, with the pandemic, there are some things that you can't do there at Casa de Paz, but they have so much. I just heard that they ended up having even a volleyball. Un grupo de personas que están jugando volleyball para recordar fondos para Casa de Paz. I know that they started their league. I don't know if you can get involved, but surely look up on their website, because I know you love to play volleyball, right? Absolutely. So they just help out people with free housing, meals, and of course a place to stay, and then transportation to folks coming from the detention center and then maybe trying to get a ticket to go to see their family, to be reunited to their family. So just look at them. Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network. Of course, that is a place where it works for justice for adults. And I know some people may know it as Ramen. And of course, Romaine. There we go, Ramen. Like Roman lettuce, they're going to get after me now. They are a great organization. They have a lot of need for people who can do pro bono, just like what Gudiel was talking about. Someone that can just say, I want to make a difference in someone's life and supporting them through the legal system. And then I'll pass it over now. Yes, to Danny. Heal Denver. You're going to talk about them and play some music, some música for us. Gracias. Gracias, Reynaldo. Buen trabajo en la... llegando a las con los técnicos de dificultades que tenemos. Gracias. Pues tenemos de corazón, cuando estamos gente de corazón, somos capaces de, somos resiliencia que tenemos, you know, somos capaces de sobrevivir, de superar todos los obstáculos de la vida, como los buenos ejemplos que tenemos hoy, bonitas que vienen todos ustedes. Y mi parte de, vengo de mi agencia Hermanas de Color Unida para la Educación. Estamos patronizados por el logo se vean Heal Denver. Es algo que hace como 3-4 años que iniciaron Health, Education, Art and Leadership Development. So es un proyecto de hermanas. Hermanas llevan más de 27 años en Colorado, pero Heal Denver es un nuevo proyecto. Estamos conectado en la, tenemos un sitio a Santa Fe y a la calle 8. La dirección es 938 y hasta dice Hill encima, enfrente de la puerta. Y es un espacio para la comunidad. Tenemos en jueves grupos de danza azteca y en otros eventos tenemos pruebas para VIH. Tenemos diferentes organizaciones como Belly Dancers que hacen en domingos. Esa es muy privada, pero
Pero estoy acompañado, estoy muy agradecido de tener un buen hermano mío. Yo considero como un hermano, un tío, un maestro, una que me da mucho ayuda en mi vida diurno, en mi vida, en conocer mi cultura y todo esto. Y vamos a tocar un poquito de música. Hablamos cuando iniciamos este proyecto de poner las danzas en mi grupo, pero el lugar como es más íntima, es más un poquito chiquito para tener un grupo con plumas y todo eso. Y mi compañero aquí conmigo también, pues, hacen bailes. Él no está en ningún modo con miedo de ponerse los ayayotes y poner a bailar. Pero ahorita vamos a tocar un poquito de música tradicional y ojalá que Atikpatzin, que está conmigo, puede compartir un poquito más de las palabras y nos podemos deslumbrar un poquito sobre la música que nos vamos a compartir. So, gracias para todos que vienen y todos los que están en la línea. Gracias por seguirnos y vamos a continuar. Y gracias otra vez a todos los patronizadores. Gracias. Es un placer estarnos aquí con ustedes. Yo soy de aquí. Esta es la tierra de mi antepasados. Soy Apache y Tewa. Digo chicano para los demás, ¿no? Para una identificación política, digo chicano. Eso, ahora sí. Entonces vamos a cantar algunos cantos que vienen, algunos vienen del movimiento chicano. Ya están en orden. Y otros vienen de nuestra tradición, que es una tradición, digamos, mexicayo, que pertenece a la danza, ¿no? A la danza azteca, que dicen aquí. Nací en Nuevo México, pero ya después de un mes me trajeron aquí a Colorado. Y crié en la Valle de Arkansas, que es un lugar agricultura, ¿no? Y éramos parte de ese movimiento tratando de mejorar las cosas para mi comunidad, ¿no? Para nuestra comunidad, que es una comunidad chicana mexicana, ¿no? Somos igual. Hay una frontera ahorita, pero como gente somos igual. Y de eso siempre ha sido mi lucha, ¿no? Haciendo lo que podemos hacer para nuestra comunidad, ¿no? Para mejorar las cosas. Y música es una... Apenas tengo como 10 años tocando la guitarra, ¿eh? Aunque soy viejo. 35 yo. Mi papá tocaba la guitarra muy bien y hace mucho. Y eso es siempre lo que quería aprender. Y al fin, ya que llegué a ser viejo, bueno, más de nada, empezamos a danzar. Y en la danza tradicional de concheros, tocan la concha, ¿no? Y este es mandolín, pero hay una concha que no traje. Y es por la concha que aprendí a tocar guitarra. Y de ahí empezando con música tradicional ceremonial, ¿no? Y luego después de todo eso, llegamos a estas otras cantos, ¿no? Pero muchos. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche, es cantar algunas para dar honor a las mujeres y a la tradición y a nuestra gente, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. We'll start with Sonora. Había un capitán en Amatlán, en México, en Amatlán, que está cerquita de Cuernavaca. Y por él aprendí este canto, pero es un canto que escribió él, ¿no? Que ya tiene su CD y todo. Ya se falleció, pero dejó este canto. Y este es un canto que habla de los danzantes. Faisán, el faisán es el danzante, ¿no? Que está rezando sobre su altar y recorriendo a los antepasados, ¿no? Entonces,
entonces de ahí vamos. Las flores cantan, veo a Isán dedicar su canto a Tenochtitlán. Las flores cantan, veo a Isán dedicar su canto a Tenochtitlán. Suenan los cascabeles, nuestras sonajas floridas. Resuenan los tambores, canta paisana la vida. Suenan los cascabeles, nuestras sonajas floridas. Resuenan los tambores, canta paisana la vida. Canta paisana la vida. Suenan los cascabeles, nuestras sonajas floridas. Resuenan los tambores, canta paisana la vida. Resuenan los cascabeles, nuestras sonajas floridas. Resuenan los tambores, canta paisana la vida. Canta paisana la vida. Canta paisana la vida. Never exactly the way we practice it, but it comes out good. Ándale, pues. Cuando estábamos a parte del movimiento chicano aquí en los 60s, hace mucho, pero estaba yo aquí, había un padre Barragán, que escribió un canto a las mujeres, ¿no? Y este canto se llama Mujeres Valientes. Una cosa que tenemos que recordar es que mucho del trabajo de cualquier movimiento que tenemos, la mayoría del trabajo siempre está hecho por las mujeres, ¿eh? Los hombres toman el crédito para todo, pero las mujeres hacen el trabajo, ¿eh? Entonces queríamos recordar eso. Mi mamá también era una de las mujeres más conocidas aquí en Colorado por todo su trabajo, Dora Esquivel, por parte del movimiento chicana, ¿no? Y canto esto también dedicado a ella, ¿no? Recordando a ella y todas las mujeres y su trabajo que han hecho. Hemos cambiado las palabras un poquito y los hemos cambiado porque se le escribió este canto un hombre. Y los hombres siempre están viendo el mundo por su punto de vista, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar algunas cosas, ¿no? Y hacerlo más como contemporáneo. Contemporáneo, pero de respeto a las mujeres. Eso, en there, ¿no? En las frentes de liberación del pueblo indechicano existen mujeres lindas y valientes, existen mujeres que saben luchar. Existen mujeres lindas y valientes, existen mujeres que saben luchar. En ciudades los campos se forman, dando fuerza y valor a su pueblo. Revolucionarios pidiendo justicia, revolucionarios dando inspiración. Revolucionarias pidiendo justicia, revolucionarias dando inspiración. Su cultura y origen respetan,
Su color y valor son de bronce. Princesas chicas, radiantes de vidas. Princesas chicas, y por qué de paz. Princesas chicas, radiantes de vida. Princesas mexicas, deporte de paz. Son las madres de la raza nueva, guerrieras del gran movimiento. Son las Adelitas, chicanas bonitas. Son las Adelitas de revolución. Son las Adelitas, chicanas bonitas. Son las Adelitas de revolución. En las frentes de liberación del pueblo y de mexicano existen mujeres lindas y valientes. Existen mujeres que saben luchar. Existen mujeres lindas y valientes. Existen mujeres que saben luchar. You can dance if you want to. Somos parte de un grupo que es más grande, que hay más personas, que se llama Tzotzolin. Y Tzotzolin es una... ¿Cómo se dice? ¿Qué es un ave? Es un ave, pero es un chiquitito. ¿Cómo se llama? Gavilán. No, es un... Colondrinas. Colondrinas. No, colondrinas. No, es más chiquita. Ni en inglés, ni en español, ni en náhuatl. En náhuatl es Tzotzolin. Pero quiere decir música preciosa, ¿no? Música que es bueno a oír. Eso quieres decir. De ahí viene nuestro nombre. Cantamos en 6 idiomas. En idiomas indígenas y y también en español, también en inglés, ¿no? En varios idiomas. Pero también, para documentar, tengo también CDs que hemos hecho de nuestra música, ¿no? De por Tzotzolin. Pero queremos documentar y también para que dejar un legado, ¿no? Para los que vienen después, que tal vez no van a tener esta posibilidad a encontrar esta música. Ya lo hemos recordado, lo hemos grabado y ya está para el futuro. This one? Just turn my voice up. Okay. Durante el movimiento había un hombre, bueno, todavía está aquí con nosotros, pero que se llama Daniel Valdés. Daniel Valdés escribió algunos cantos del movimiento y fue, su música fue como una revolución, ¿no? Era parte de un grupo que se llamaba Teatro Campesino. En vez de, sabemos que mucha de la gente que venía a trabajar aquí con César Chávez y los demás, tal vez no podían leer. O no podían usar ese modo de educarlos. Entonces usaban el teatro. Y estos cantos vienen del trabajo que hacía Daniel Valdés de esto, ¿no? Surcando el cielo de América, sangre de viento avanzando, borda de fuego en la noche minada ahí. Canto de llanto del indio, voces del tambor tocando, flautas que hablan con Dios, me dicen así. Sangre y fusil de la tierra, gritando revolución. Thank you.
out. Las que hablan con Dios me dicen así. Manos de bronce en la tierra, flor de sudor va sembrando, esperanza de los pobres nacen ahí. Corazón, amor bajado, caras de fiebre se ven, niños llenos de tormento han de nacer. Sangre y José de la tierra, gritando revolución. Niños llenos de tormenta han de nacer. América de los indios, siglo explosivo llegó, ya van bajando los pueblos hacia la liberación. Sangre José de la tierra, gritando revolución. Ya van bajando los pueblos hacia la liberación, hacia la liberación. Ya necesitamos a tu ayudo. Vamos a en una de las diferencias en las tradiciones, cuando uno empieza a reconectar con tus raíces a este continente, porque somos indígenas aquí, y no tuvimos religiones como muchos, porque muchos en la religión las tienen un espectáculo donde el padre y todos están observándolo, recibiendo algo. Y en los rituales indígenas es algo de compartir, que todos tienen que compartir. Tú no estás ahí nomás para ver la exhibición, you know, para ver el show. Tú estás participando, ¿verdad? So, voy a ponernos una canción que yo creo que todos conocen un poquito y nos pueden ayudar y cantar. Aunque viene de la iglesia. De colores se visten los campos en la primavera. I'll go the second. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Yeah, I knew you knew the words.
canta el gallo. Canta el gallo con el kiri, 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 kiri. La gallina. La gallina con el cara, 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 cara. Los polluelos. Polluelos con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Ándale, quiero escucharte fuerte. De colores brillantes, de finas se viste la aurora. De colores son los mil reflejos que en el sol te azora. De colores se viste el diamante que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Muchísimas gracias, eso es todo. Pero siempre es una placer. Gracias. A las mesas en la frente, antes que te vayan, ayuda, toman unos botones, es una colección de nuestro patronizador Tim Wilson, una colección que él tuvo por muchos años y la quiere compartir con todos, o ustedes elijan unos botones para llevar a los siguientes días cuando vamos a las marchas y estamos en la calle buscando la revolución y la libertad. Chica Tiawi, mexicanos adelante. Gracias a Tepatzin.